Hola, ¿qué tal? Sed todos y todas bienvenidos un día más a mi canal. Espero que me veáis bien, que esté enfocada, que tenga suficiente luz, porque dar la cara en la cámara ya sabéis que no es lo mío, no lo es. Hasta me da la tos. Tos puramente nerviosa. Y venga, vamos a lo que vamos. Que empiece este vídeo. Pues como veis, hoy vengo un poco con el pelo de leona. Pero eso no es lo que venía a contaros hoy, no, 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 no. Hoy os vengo a enseñar un proyecto que he ideado para esta temporada 2020 de comuniones. Os lo enseñé hace 3 semanas, yo creo que han pasado ya, o 2, no lo sé, ya pierdo la cuenta. Por Instagram y por mi página de Facebook, que si no sabéis cuál es, aquí mismo, ahí, ¿verdad? Sí, aquí mismo os dejo en pantalla mi nombre, Kosukas Kukas, vamos. Y hoy es el día que os lo voy a enseñar por dentro. Todavía me falta algún detallito que ponerle, pero es que no quiero esperar más. El nuevo proyecto para las comuniones del 2020. Aquí está. Ya lo veis. Ya os digo que habéis visto la portada. Si me seguís en esas redes, habréis visto la portada. Esta vez la diferencia es que es un álbum de fotos con libro de firmas, todo junto, pero a la vez separado. Es decir, el libro de firmas se puede extraer. Y así pues no se mancha y es como muy cómodo de utilizar. Está hecho con la colección de comuniones del Altillo de los Duendes. Pero si queréis, lo puedo hacer con colecciones de Cora o con colecciones de Daika. Esto va para las que queráis encargarme alguno. Las que sois scrapbookeras, bueno, amantes del scrapbooking, pues ya sabéis. A lo que iba la portada, le he puesto un montón de flores por aquí. Le he puesto la muñequita en relieve. Aquí va a ir con tela de encuadernar. Y por detrás, pues es así. ¿Veis? Lisito, como a mí me gusta. Lleva un lazo enorme de un material que no sé cuál es. Las que seáis aficionadas, ¿enfoca o no enfoca? No sé. Las que seáis aficionadas a la costura, pues supongo que reconoceréis qué lazo es este. Pero yo, como soy negada para la aguja, es lo que hay. ¿Qué más? Bueno, pues ya habéis visto. Un montón de flores, etcétera, etcétera. Es grandote. Este mide. Mi idea es hacerlos de 22 por 22, pero este mide 22 por. Ahora os lo digo porque no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Por 25? Por 24. Mide 22 por 24 este concretamente. Pero ya os digo, mi idea es hacerlos de 22 por 22. Y vamos a verlo por dentro, que es lo más guay. Por dentro, voy a ir para atrás, ya veis. Lleva un bolsillo en la tapa para guardar una tarjetita, por ejemplo, como esta. Luego lleva una primera página con un marquito para poner la foto de la niña. Tiene algún elemento en relieve, como la etiquetita. Espero que lo estéis viendo porque es que no veo. Esto de enseñarlo así es bastante complicado, ¿eh? Las hojas son bolsillos. ¡Uy, qué sol! ¡Qué sol! ¡Vete! ¡Vete! Las hojas son bolsillos, ¿sabéis qué? Que igual mejor lo vemos en la mesa porque así yo creo que no vais a ver nada. Os explico. Lleva 4 hojas que llevan bolsillos, ¿veis? Ahí. Algún pop-up, 4 hojas para varias fotografías y aquí está el libro de firmas que se puede extraer. Se desliza y se saca. ¿Veis? Mirad, y se abre. Y en fin, que esto es una. Mejor en la mesa, ¿eh? Ya no sé si miro para acá, si miro para allá, ya no sé qué hago. Os lo enseño en la mesa con más detalle y os lo termino de explicar en la mesa. Y ya, pues me despido desde aquí. Vamos a la mesa y espero vuestros comentarios, espero vuestros likes
si os gusta, si no, pues que no os guste, lo siento. Pues eso, que espero todos vuestros comentarios, y si no estás suscrita a mi canal, pues suscríbete, porque subo cosas de bodas, de comuniones, tutoriales, álbumes de bebé, álbumes de otro tipo de eventos, álbumes de vacaciones, tarjetas de Navidad. La próxima es una tarjeta de Navidad, pero que no se entere nadie. Secreto. Así que nada, venga, que tengo que sacar este vídeo esta misma tarde. Así que nada, me pongo en la mesa y nos vemos dentro, dentro de 3 días con un nuevo vídeo. Besucos, cucos, para todos y para todas. Pues bien, mejor lo vemos así, ¿verdad? Como os había explicado, la portada tiene muchas flores en relieve y la princesita está en relieve, y pues aquí se puede poner el nombre de la protagonista. Al abrirlo, que es lo que habíamos visto, lleva un bolsillo pues para poner un recordatorio, varios recordatorios, un CD, lo que queráis. En esta página, pues nada, esto está en relieve y la idea es encajar aquí la fotografía. ¿Veis? Esto es una fotografía de 13x18 y mirad qué bonito queda. No me digáis, ¿eh? En los sobres llevan unos tarjetones que no les he hecho nada. La idea es que podéis poner más fotografías, podéis escribir, es lo que queráis. De momento los tengo sin decorar. La siguiente hoja tiene las puertecitas, que al abrirlas, pues nada, pues dejamos así este papel y capacidad. Aquí podemos escribir o pegar fotografías pequeñitas si queremos, y queda muy chulo. Bien, esto de aquí es para poner una foto grande de 13x18, tal que así, ¿vale? Pero es una sorpresa. Se despliega este lazo y ¡tachán! Que tenemos aquí un twist pop-up. Aquí podemos poner fotos, bueno, de 10x15 no, porque es grande. Tendríamos que recortarla un poco. De estas típicas fotos que a veces hacemos, que podemos recortarlas porque lo de alrededor no tiene importancia, pues de esas. Y aquí sí que son para fotos de 7,5x10, ¿vale? Nos caben 4. Lo he decorado con unos stencils. Y esto, pues nada, se cierra así. Aprietas un poco por aquí y ya vuelve a su sitio. Y para sujetar todo y embellecer el conjunto, pues le he puesto este lacito. Tarjetón. Y seguimos pasando. Aquí, si abrimos el lacito, pues nada. Tenemos esta solapita desplegable. Y espacio para fotografías, espacio para fotos más pequeñas, a ver, que no lo veis ahora, espacio para escribir. Podemos poner una foto grande, podemos poner una foto grande así, partirla por aquí en dos mitades, que quedará muy chulo. O podemos poner la típica foto de 10x15 estándar, por ejemplo, aquí, y otra más pequeña aquí, o lo que queramos, ya os digo. Y aquí lo cerramos con un lacito. En este tipo de álbum caben fotos hasta 13x18, pero lo ideal es ponerlas de 9x13 o de 10x15 o más pequeñas. Y ahora, con las prisas, pues qué lazo más chucho río me está quedando. Aquí tenemos un bolsillo así, con esta forma, que nos sirve pues para colocar fotografías. Podemos guardar fotografías y más cosas. Por ejemplo, esta yo la pegaría aquí y luego pues usaría el bolsillo para poner más cositas o más fotos pequeñas o lo que queráis. ¿Veis? Queda muy chulo. Aquí lo que tenemos es una doble cascada, doble solapa, vamos. Queda muy chulo, tenemos mucha capacidad para fotografías. Como veis, en esta nos cabe perfectamente y hasta nos sobra espacio para una de 10x15. Incluso una de 13x18 nos entraría, ¿vale? Como veis, muchísima capacidad. Estaba así y estaba así. Y aquí lleva dos bolsillos que no me ha dado tiempo a rellenar con tarjetitas.
pero las podemos rellenar así con fotos, una por aquí, otra por aquí, y hacer que sobresalga una así, imaginaros, y otra así. Bueno, esta es muy grande y quedaría muy chulo. Mi idea era hacer con cartulina blanca y morada soportes para las fotos, pero no me ha dado tiempo. Yo quería que este vídeo saliese ya. Esto está en relieve. Y la de aquí es muy guay. La última para fotos tiene un imán. ¿Veis? Me encanta el sonidito que hacen los imanes. Aquí podemos poner una fotografía. O no, como quieras. Y bueno, pues al abrirlo tenemos toda esta capacidad para fotos. Para esconder más fotos en la solapa y más fotos en la solapa. Me encantan estos papeles, este tono verde súper bonito. Y ahora viene la cuestión del libro de firmas, que está aquí. Es de 20 por 20 centímetros. Podemos dejarlo así, ¿veis? Hoy celebro mi primera comunión. Bolsillito aquí. Van las hojas en blanco. Yo le suelo poner un sellito aquí, que no me ha dado tiempo a hacerlo, se me había olvidado, debo confesarlo. Pero bueno, aquí va un sellito de una plumita, ¿vale? Y bueno, pues son las hojas para las firmas. Y lleva aquí un bolsillo que nos permite sacarlo. Y entonces, ¿veis? Lleva aquí este bolsillito. Esto lo sacamos y lo llevamos a las mesas para que nos lo vayan dedicando, sin miedo de que se nos estropee nuestro precioso álbum de fotos. Y cuando veis qué papeles más bonitos tiene el altillo. Y cuando acabamos, lo desplegamos así, lo metemos por aquí y lo guardamos. A ver. Ahora. Y lo guardamos así. Y tenemos todo en un conjunto perfectamente estudiado. ¿Veis? Súper bonito. Vamos, que es que estoy emocionada porque desde el año pasado llevo queriendo hacer un modelo de este tipo y por falta de tiempo no podía hacerlo. Pero esta vez aquí os lo enseño. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración. Y como ya me he despedido, no me voy a despedir otra vez. Simplemente os espero en el próximo vídeo.